se enfrentan diversos problemas como lo son. Uno, cuando realizamos el acompañamiento de las víctimas para presentar una denuncia, nos damos cuenta de que al desconocer las víctimas los datos esenciales de la denuncia, como modo, tiempo y lugar, las denuncias carecen de los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo la integración eficaz de la carpeta de investigación. Dos, la víctima debe presentar las pruebas necesarias, lo que motiva que se ordene el archivo de la mayoría de las carpetas por falta de datos de prueba. Cuatro, la coordinación entre el Ministerio Público y Policía de Investigación para la inspección en el lugar de los hechos se da después de varios días, o definitivamente no se hace, bajo el argumento de que el Ministerio Público carece de personal para dar atención a la violencia de género. Cinco, los servicios periciales necesarios en la investigación para resolver sobre el ejercicio de la acción penal, así como las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quienes lo cometió o participó en su comisión, son muy escasos y en la mayoría de los casos no se ordenan. Las que dirigimos este país, justicia para todas, para ellas, para nosotras. Le seguimos pidiendo a las compañeras que sigan armando la cadena.